Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, un viernes más, eh, un viernes más de ciencia a través de este programa que desde el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y a través de la red de planeteros de Quintana Roo, pues tenemos eh, el gusto de llevar hasta ustedes pues ya desde hace más de dos años con diferentes temáticas de ciencia de tecnología y el día de hoy eh, créanme que estamos muy muy honrados de poder tener al doctor Gustavo Romero, a quien eh, pues muy amablemente nos eh, con, concede un, un tiempo de, de lo mucho que él tiene que hacer en la parte de investigación, no solo de astronomía, de astrofísica, sino también en la parte de filosofía, y eh, a quien ya tenemos eh, por aquí eh, con nosotros. Así que pues le damos la bienvenida. Muchas gracias Gustavo, si sí, puedes prender tu cámara, tu micrófono. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes, eh, Gustavo. Y como cada tarde, también nos acompaña el maestro Christopher Malpica. Él es el director general del Consejo Quintanarruense de Ciencia y Tecnología, a quien tenemos ya aquí con nosotros. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Vicente, conferencista y también a director Hernán. Gracias. Y pues al licenciado Hernán Herrera Jiménez, director adjunto de apropiación social del conocimiento del eh, coxit Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos Hola. esta tarde. Hola, Hernán. Gracias. Y, bueno, y, y pues sin más eh, preámbulo, les eh, invito a que pueden compartir ya esta transmisión, esta charla con sus amigos sus estudiantes, a los clubes de ciencia que cada semana nos ven, con sus profesores también, con todas las personas, pues para llegar a más público y que estén con nosotros eh, esta tarde, que por cierto, eh, se, me, se me pasaba eh, enfatizar que pues con eh, el día de hoy prácticamente iniciamos eh, las actividades de Noche de Estrellas, esta, este día, esta semana, eh, incluso en algunas sedes que se realizan actividades. Eh, en la cual pues todos nos unimos con el fin de comunicar la ciencia, de divulgar la ciencia y en específico pues la astronomía y cualquier otra de las áreas científicas. Así que eh, eh, doblemente honrados porque sea Gustavo, el doctor Gustavo quien nos honre con esta, esta primera charla de esta serie de actividades que vamos a tener. Eh, entonces pues sin más preámbulo le voy a ceder la palabra al maestro Christopher Malpica para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por la introducción. Y al nombre del Consejo Quintana Roo de Ciencia y Tecnología, le doy la bienvenida al doctor Gustavo Romero y también las gracias por esta plática que nos va a dar el día de hoy, que, que seguramente va a ser muy interesante, muy nutritivo en cuanto a conocimiento y que cada, como cada viernes eh, se hacen... Estas conferencias que son bastante interesantes. Seguramente hoy, con el tema que nos va a presentar, nos va a tener muy pegados a la pantalla. Y, y también hacer el, el comercial que ya lo, ya lo anunció el doctor Vicente acerca de la Noche de las Estrellas que tendremos mañana aquí en el planetario, bueno, el planetario de Cancún, el planetario de Playa del Carmen, así como el de Cozumel. Ya hay toda una logística bien armada. Va a ser un evento muy bonito y pues que sea en el marco del, de la noche de las estrellas en todo el país también en parte del, del mundo enhorabuena y, y sin mayor preámbulo le cedo la palabra y que y le deseo el mayor de los éxitos en esta, en esta conferencia. Ahora, Ahora. Ten, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias, maestro Christopher. Eh, y eh, pues pa para continuar eh, le voy a ceder la palabra al licenciado Hernán Herrera quien eh, nos leerá una brevísima eh, tuvimos que hacerlo así eh, brevísima reseña de la amplia del doctor Gustavo Romero eh, y eh, recuerden pueden compartir ya esta charla a través de eh, las mismas páginas de los planetarios eh, las páginas de Facebook así que adelante Hernán por favor gracias Vicente soy el doctor Gustavo Romero es doctor en física por la Universidad Nacional de La Plata, Fue becario postdo postdoctoral en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, e investigador asociado al Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania. Actualmente es investigador superior del Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Técnicas, CONICET, el similar al CONACYT que de, en México. Además, es director del Instituto Argentino de Radioastronomía y profesor titular de Astrofísica Relativista en la Universidad Nacional de La Plata. Desde allá nos está acompañando el doctor Gustavo Romero. Ha sido profesor visitante de las universidades de París, Barcelona, Hong Kong, Guangzhou, Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Río de Janeiro fue presidente de la Asociación Argentina de Astronomía, becario en algunas organizaciones. Sus líneas de investigación principales es en astrofísica. Cubren los temas de agujeros negros, fuentes de rayos gamma, rayos cósmicos, galaxias activas, estrellas masivas, física de jets relativistas y gravitación. Además de que es un experto en temas de filosofía que ya después nos obsequiará algo al respecto. Ha publicado más de 450 artículos científicos y 13 libros en las revistas más prestigiosas. Es reconocido por numerosos premios que le han otorgado a diferentes organismos e instituciones. Es graduado ilustre de la Universidad Nacional de La Plata y ha disertado sobre ciencia o filosofía en más de 25 países. Y dirigido unas cuarenta tesis entre doctorales y de licenciatura. Así es que con un saludo afectuoso, doctor, hasta allá hasta el otro extremo de este continente maravilloso, nos va nos acompaña con la charla teorías actuales del universo, sus logros y sus problemas y le damos la bienvenida al doctor Gustavo Romero. Adelante. Muchas gracias Hernán y pues vamos entonces con la conferencia del doctor Gustavo. Entonces cuando quieras eh, comenzamos con la presentación. Gustavo. Bueno muchas gracias eh, de nuevo por las presentaciones, por la invitación es para mí un, un gran placer estar aquí, poder charlar un rato eh, con ustedes sobre el universo. ¿sí? Si me dan un segundo voy a compartir la pantalla. Si todo ha salido bien la están viendo en este momento. Te vemos, te vemos perfecto, Gustavo. Muy bien. Bueno, entonces como como anunciaron, de lo que voy a hablar es de nuestras representaciones conceptuales del universo, o sea, nuestras teorías del universo, las ideas que tenemos sobre el universo y sobre los logros de estas teorías y también un poco sobre los problemas que presentan y los desafíos eh, a futuro. Como en general en la charla voy a estar hablando del universo, Quizás, eh, y de la cosmología, quizás convenga eh, comenzar diciendo qué es lo que yo entiendo por eh, cosmología y por universo. La cosmología es una rama de la física, y es la rama de la física que trata de modelar el universo como un todo e investigar su evolución. A la cosmología lo que le importa es tratar de determinar cuáles son las propiedades físicas del universo. Y el universo lo entiende como el sistema físico que está formado por todas las demás cosas que existen. O sea que la cosmología vendría a ser algo así como megafísica, física aplicada al objeto más grande que puede existir, que es el, el universo, el sistema físico de todas las cosas. Y fíjense que digo el sistema y no digo el conjunto, porque el universo... Eh, para poder ser estudiado por la física, tiene que ser una cosa concreta, tiene que tener propiedades físicas y no simplemente conceptuales como las que tienen los conjuntos. O sea, el universo tiene temperatura, tiene densidad, tiene entropía, tiene una velocidad de expansión, o sea, cambia con el tiempo. El universo es un objeto físico y la cosmología es la rama de la física que trata de representarlo representarlo como bueno a través de las teorías eh, de la cosmología que es la forma que eh, tiene la ciencia de hacer representaciones conceptuales, formular teorías, sistemas hipotético deductivos que nos permiten describir cómo es eh, algún aspecto de la realidad. La, la cosmología actual tiene su origen esencialmente eh, en el año 1915. Y podemos dar una fecha tan precisa porque esa fecha es en la cual Albert Einstein formula eh, su teoría general de la relatividad, que es una nueva teoría de la gravitación que vino a reemplazar a la teoría eh, de Newton. Einstein llega a la formulación de su teoría el eh, 24 de noviembre de 1915. Es en esa fecha cuando él descubre lo que hoy se conocen como ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones que eh, determinan cuál es la estructura de una entidad a la cual eh, se le llamó después espacio-tiempo, y esa entidad, el espacio-tiempo, se relaciona con la materia, con los sistemas materiales que forman el universo, determinando la dinámica de estos. Cuando están libres de otras interacciones. O sea, la teoría de Einstein vino a reemplazar a la teoría de la gravedad y reemplazó a la idea de la gravedad por la idea de la curvatura de esta entidad, del espacio-tiempo. En la física de Newton, la física tradicional, el, el espacio era representado esencialmente por una geometría como la de Euclides, una geometría donde vale el teorema de Pitágoras en la nueva teoría de la gravedad el espacio y el espacio-tiempo que es una entidad formada por el espacio y el tiempo pero que solamente se reduce a lo que usualmente consideramos como espacio o tiempo en casos límites eh, esa, esa entidad no tiene una geometría como la de Euclides, sino tiene una geometría más compleja, tiene una geometría que admite curvatura. La geometría de Euclides es la geometría de un plano, y el plano carece de curvatura. Pero en la geometría del espacio-tiempo eh, hay una curvatura que puede ser diferente de cero, una curvatura no nula. Y es esa curvatura la que se manifiesta a nuestra percepción como los efectos de aquello que llamamos gravedad. Entonces, la teoría general de la relatividad de Einstein no es otra cosa que una, una teoría de la geometría del espacio-tiempo que permite eliminar la gravedad como fuerza y se la reintroduce como un efecto de esa curvatura. Y la teoría nos dice que esa curvatura no es arbitraria, sino que viene determinada por el contenido de materia que hay en el espacio-tiempo. Materia como que, como por ejemplo las galaxias, las estrellas, los planetas, las cosas que conforman el universo, interactúan con el espacio-tiempo determinando la geometría de este. Las ecuaciones que Einstein encontró son ecu ecuaciones que, si se determina cuál es el contenido de materia, nos dicen cómo es la geometría de ese espacio-tiempo. Y resolviendo las ecuaciones, uno puede determinar cómo se mueve la materia en ese espacio-tiempo particular. Estas son las ecuaciones que Einstein encontró en 1915. Se las muestro simplemente para que, para que las vean. No, no, no importa exactamente aquí qué significan los símbolos. Pero lo importante es que las ecuaciones, como toda ecuación, tienen dos términos, ¿sí? o sea, dos cosas que están relacionadas por una igualdad. El término de la izquierda representa las propiedades geométricas del espacio-tiempo y el término de la derecha representa el contenido de energía de los sistemas materiales que existen en el espacio-tiempo. Si yo modifico el contenido de materia, entonces la geometría del espacio-tiempo también se ve modificada. Eso, por ejemplo, es lo que sucede cuando dos objetos muy eh, compactos que tienen mucha energía orbitan uno alrededor del otro producen una perturbación en el espacio-tiempo que se propaga como una onda, una onda de gravedad, esas ondas de gravedad o ondas gravitacionales han sido recientemente descubiertas confirmando de forma espectacular esta predicción de la teoría de Einstein. Einstein realizó la predicción casi inmediatamente después de descubrir sus ecuaciones, en 1916. Entonces, en, la, en el ángulo aquí eh, inferior izquierdo de la, de la imagen que ustedes están viendo, hay una representación de cómo actúa en la teoría de Einstein la gravedad. Un objeto que tiene una gran concentración de energía, por ejemplo un planeta, curva en su entorno al espacio-tiempo, o sea, la geometría del espacio-tiempo se aparta de la geometría plana, y esa curvatura hace que otros objetos que se mueven libremente, o sea, libres de fuerza en el espacio-tiempo, sigan una trayectoria que no es una línea recta. Porque en un espacio curvado, la línea más corta entre dos puntos no necesariamente es una línea recta, puede ser una curva. En particular, en el caso que están viendo ustedes, esa curva es una elipse. Y lo que tenemos es un satélite orbitando alrededor de un planeta. En la imagen que ustedes ven, el planeta es la Tierra. Entonces, fíjense que la fuerza de Newton, esa fuerza que actúa a distancia y que no se sabe qué es, ha sido reemplazada por una propiedad geométrica de esa entidad a la que llamamos espacio-tiempo y que es afectada por los sistemas materiales como el planeta Tierra. Esta teoría ha sido extraordinariamente exitosa eh, y el propio Einstein fue el primero que intentó aplicarla al universo como un todo. De ahí que surge la cosmología relativista cuando Einstein en 1917 trata de aplicar su teoría. Para describir el universo. En la época de Einstein se pensaba que el universo básicamente era estático, estaba conformado por las nebulosas, por las estrellas, que estaban distribuidas en forma más o menos homogénea e isótropa, o sea que no cambia dramáticamente con la distancia, y además se pensaba que era inmutable, o sea que esencialmente no evolucionaba con el tiempo. Ahora, cuando Einstein aplica sus ecuaciones a un universo determinado por ese contenido de materia, lo que Einstein encuentra es que la materia tiende a curvar el espacio-tiempo de tal manera que el universo se contrae naturalmente. El equivalente a la vieja atracción, fuerza de atracción de la gravedad de Newton. Y entonces su universo colapsaba y toda la materia terminaba en el, un punto central. Obviamente, esa no era la situación del universo que Einstein en su época conocía. Él quería un universo que fuese estático. Entonces, pensó en modificar sus ecuaciones agregando un nuevo término. Un término en el miembro que describe al espacio-tiempo de las ecuaciones. Ustedes recordarán aquí las he escrito de nuevo abajo, las ecuaciones de Einstein. Tenemos el término, el, el miembro de la izquierda que representa el espacio-tiempo y el miembro de la derecha que representa la materia. La única diferencia con la ecuación que vimos antes es que agregó este término que tiene esta constante aquí que se llama lambda. Lo que ese término introduce es una acción repulsiva que compensa esa este, atracción, esa tendencia a la contracción del de eh, universo lleno de materia cuando se le apl aplica eh, la, la, las ecuaciones de Einstein. Entonces, lo que obtiene Einstein introduciendo este término que hoy se conoce como término de la constante cosmológica es un modelo del universo eh, que esencialmente no cambia con el tiempo. El término de la constante cosmológica compensa la tendencia a colapsar del universo y el resultado es un universo estático. Un universo que se le dio el nombre de universo de Einstein y que es el primer modelo cosmológico relativista. Einstein publicó estos resultados y los mismos rápidamente empezaron a ser analizados por otros eh, científicos. Uno de ellos fue el caballero que ustedes están viendo ahí en pantalla a la derecha. Willem de Sitter, un astrónomo holandés de la ciudad de Leiden, rápidamente él entendió la teoría de Einstein, cosa que en esa época no muchas personas eh, hacían, y eh, se preguntó lo siguiente: se preguntó, ¿qué pasaría si eh, resuelvo las ecuaciones de Einstein, pero en una situación donde no hay materia? Si imagino un universo vacío de materia. Para su sorpresa, De Sitter logra encontrar una solución de las ecuaciones que en esas condiciones, ausencia de materia, le da un espacio-tiempo que se expande, un espacio-tiempo que a pesar de estar vacío, es dinámico. Y esto es algo eh, sorprendente, eh, tan sorprendente que el propio Einstein pensó que debería haber algún error en la solución. De, de Sitter, como hoy conocemos a la, la solución que encontró de Sitter, Einstein no podía concebir que un universo vacío pudiese estar en expansión. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, cuando uno resuelve las ecuaciones poniendo la materia crea una curvatura que tiende a hacer que la materia colapse. Einstein agrega el término de la constante cosmológica y eso contrarresta esa tendencia al colapso y del universo estático. Ahora, si saco la materia, solo me queda la fuerza repulsiva o la acción repulsiva del de término de la constante cosmológica. Entonces el espacio-tiempo mismo se vuelve dinámico y entra en expansión. Lo que de Sitter encontró fue una solución que describía un espacio que se expande en el tiempo. Finalmente Einstein terminó aceptando que la solución de de era correcta, aunque Einstein pensaba y también el propio de Sitter en ese momento que no aplicaba al mundo real porque el mundo real obviamente no se estaba expandiendo y además obviamente para esa época eh, se pensaba que estaba poblado mayoritariamente por materia y no por espacio-tiempo. Unos años después, eh, otro caballero, Alexander Friedman, en este caso ruso de San Petersburgo, él era meteorólogo, supuso, trató de entender qué pasaría si utilizó las ecuaciones originales de Einstein sin el término de la constante cosmológica, pero un universo que sí tuviese materia, pero permitiendo una evolución dinámica. Entonces consideró un universo que podía ser descrito por materia en forma de gas, o sea, un universo que estuviese esencialmente lleno de un gas, que fuese homogéneo e isotrópico, o sea, que no cambiase de un punto a otro ni cambiase con la dirección. Y obtuvo una familia de modelos eh, dinámicos de universos con materia que podían estar en un estado de expansión o un estado de contracción de acuerdo a las condiciones iniciales y a la cantidad de materia que contuviesen. La, la solución que de, de, eh, Friedman encontró es esta que está escrita aquí abajo, que no, no se asusten, la pongo simplemente para que ustedes vean cómo se expresa usualmente eh, la, una solución a las ecuaciones de Einstein. Y este, este formato que tiene esa, esa expresión es... Un formato que básicamente indica cómo es la geometría del espacio-tiempo. La geometría se, se, se define a través de cómo se mide la distancia entre dos puntos. ¿sí? Por ejemplo, una geometría euclídea esencialmente viene determinada por el teorema de Pitágoras, ¿sí? que se los he puesto aquí abajo y quizás ustedes recuerdan de cuando iban al colegio. O sea, el teorema de Pitágoras básicamente... Nos dice que si ustedes dibujan un triángulo sobre un plano, o sea, una superficie que no tiene curvatura, entonces el cuadrado de la hipotenusa, que aquí se le llama C, es igual a la suma del cuadrado, de los cuadrados de los catetos, A y B. Entonces eso nos dice cuál es la distancia más corta entre dos puntos y cómo calcularla en un plano, este, o sea, una superficie de curvatura cero. Ahora, si vamos a un espacio-tiempo general, un espacio-tiempo que en este caso tiene cuatro dimensiones, tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal, y que además no es Euclideo como las soluciones que encontró Figma, bueno, podemos tener cosas más extrañas que el mero teorema de Pitágoras. Y aquí básicamente lo que tenemos es una especie de teorema de Pitágoras, pero escrito en cuatro dimensiones, por eso hay cuatro términos en esta expresión, donde... Eh, no son, digamos, constantes, sino aparecen algunas eh, funciones, y donde lo importante es que el signo del de tiempo y el signo del espacio son diferentes. Eso hace que la geometría no sea euclidea, además de las funciones que aparecen, dándole una estructura geométrica compleja a este espacio-tiempo. Y la parte que está toda precedida de un signo menos, es lo que se conoce como la sección espacial de tres dimensiones espaciales de este espacio-tiempo. Esa sección espacial puede tener distintas eh, curvaturas, de acuerdo a cómo es esta función que aparece aquí, pero lo importante aquí es que está multiplicada por este factor a al cuadrado que depende del tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que a medida que pasa el tiempo, la sección espacial de los universos de Friedman va cambiando. Como este factor que está aquí está al cuadrado, la sección espacial va aumentando con el tiempo, a menos que esto se haga cero, en cuyo caso volvemos a tener una solución estática. Cuando uno pone una ecuación de estado para el gas que, tiene, que conforma el universo de Friedman, una ecuación que tiene presión y densidad, obtiene una ecuación como esta que está aquí, donde básicamente lo que se nos da cuando la resolvemos es la velocidad de expansión de las secciones espaciales del universo respecto del tiempo. O sea, cuán rápido el universo se expande o se contrae que se expanda o se contrae va a depender de los signos que aparezcan aquí adentro en eh, esta ecuación. Para signos negativos se va a contraer y para signos positivos se va a expander. Entonces hay distintas posibilidades para la evolución del universo de acuerdo a cómo son las condiciones iniciales y el contenido de materia y la relación entre la materia y la constante cosmológica en las ecuaciones. Por ejemplo, podemos tener un universo que comienza a expandirse en un determinado momento, llega hasta un cierto eh, radio máximo y luego se contrae de nuevo. O podemos tener el caso de un universo que comienza a expandirse hasta un radio máximo y permanece luego en ese radio máximo. O podemos tener un universo que se va expandiendo a una velocidad constante eh, por siempre. Podríamos tener también un universo dominado por la constante cosmológica, o sea, un universo que se va aproximando a aquel universo vacío que había descrito eh, De Sitter con sus soluciones, un universo que se expande en forma acelerada, cada vez más y más rápido. Entonces cada vez es más diluido y cada vez se parece más a un universo vacío de materia. Ahora, de todos estos universos posibles, ¿cuál es el nuestro? ¿A cuál corresponde el nuestro? Para responder esa pregunta, lo que hay que hacer es determinar cuál es el contenido de materia del universo para así poder poner valores numéricos en esos símbolos que aparecían en las ecuaciones de Friedman. Para poder determinar el, el estado cinemático, o sea, el estado de movimiento del universo, lo que podemos intentar hacer es ver si las galaxias se separan entre sí o si se están aproximando entre sí. Y eso en principio es posible utilizando telescopios. Y en, los primeras, en las primeras décadas del siglo pasado, estos dos caballeros que ustedes ven aquí en, en pantalla se dedicaron a tratar de intentar establecer eh, en forma observacional cuál era el estado dinámico del universo. Uno de estos caballeros es George Lemaitre, un sacerdote eh, belga que se dedicó a la astronomía y fue un pionero de la cosmología relativista y el otro es Edwin Hubble que fue un abogado dedicado también a la astronomía y que hizo una tarea gigantesca de observación de galaxias ¿cómo determinar si una galaxia eh, se aleja o se acerca a nosotros? lo que se utiliza es lo que se conoce como el efecto Doppler ustedes seguramente eh, conocen este efecto que se manifiesta cuando la fuente de una onda se aproxima a nosotros y entonces los distintos frentes de onda se acumulan en nuestra dirección. Eso hace, por ejemplo, que el silbido de un tren que se aproxima hacia nosotros sea más agudo, mientras que va a ser más grave si el tren se aleja. Si en vez de utilizar sonido utilizamos ondas de luz, entonces una fuente de luz que se acerca la vemos más roja. Eh, perdón, más violeta y si se aleja de nosotros la vemos más roja. Los eh, astrónomos hablan de corrimiento al rojo o corrimiento al azul de las líneas espectrales que pueden determinar con sus espectrómetros colocados en eh, telescopios que observan galaxias. De cuán grande es el corrimiento al violeta o el corrimiento al rojo va a depender la velocidad de acercamiento o de recesión del objeto que emite en la luz. Cuando Hubble empezó a hacer un, un censo de la velocidad de las galaxias en el universo cercano, para su sorpresa observó algo como lo que ustedes ven eh, aquí en este, en este gráfico que está... En la, en la imagen abajo a la derecha. A medida que observaba galaxias más y más lejanas, aquí la distancia está en el eje horizontal, la velocidad de recesión, o sea, la velocidad con la cual se alejan de nosotros, cada vez era más grande. Y la relación entre la distancia y la velocidad parecía ajustarse muy bien, como ustedes ven, por una línea recta. Lo que eh, Hubble infirió de esto es que el universo está en un estado de expansión, un estado de expansión como por ejemplo el que se ilustra en eh, el gráfico que ustedes eh, ven arriba, donde hay algunas galaxias dibujadas sobre la superficie de un globo. A medida que esa superficie va cambiando con el tiempo, las galaxias, los puntos que están sobre el globo, se van alejando unos de otros. Es precisamente lo que corresponde a la solución de Friedman, que ustedes recordaban, recordarán tenía la parte espacial multiplicada por una, un factor que se incrementaba con el paso del tiempo. Hoy en día, esto lo podemos hacer para galaxias muy distantes, observando las líneas de explosiones de supernova que ocurren en el universo lejano, y hemos podido establecer con observaciones de distintos telescopios, incluyendo telescopios espaciales, que eh, la velocidad de recesión de las galaxias no es constante, como originalmente eh, pensaron Lemaitre y, y Friedman. Ni tampoco está desacelerando, como uno podría llegar a esperar si el contenido de materia fuese eh, dominante sobre la constante cosmológica, el término de constante cosmológica de las ecuaciones, sino que el universo parece estar acelerándose. En estos gráficos, ustedes ven que hay un exceso de puntos a grandes distancias por arriba de lo que sería una línea recta, o sea, de lo que uno esperaría para un movimiento de velocidad constante. Lo que estamos viendo es que el universo está en un estado de aceleración actualmente. O sea, el universo está empezando a entrar en esa fase cuya eh, dinámica había descrito Willem de Sitter con su solución del año. 1917. Ahora, si el universo se está expandiendo, y es más aún, se está expandiendo en forma acelerada, en el pasado debería haber sido más pequeño de lo que es ahora. Y si era más pequeño y tenía la misma cantidad de materia, entonces tendría que haber sido más denso o más caliente. Si vamos retrotrayendo esto hacia el pasado, va a llegar un momento en que la temperatura del universo, que hoy en promedio es de aproximadamente 3 grados Kelvin, en el pasado tendría que haber sido extremadamente mayor. A partir de un cierto momento, esa temperatura llega a alcanzar la temperatura de lo que se llama un plasma, unos 3.000 grados Kelvin. A esa temperatura, eh, el universo entra en un estado diferente en el cual los átomos pierden sus electrones y tenemos un gas que está formado por los núcleos de los átomos, digamos protones esencialmente, y los electrones que están libres. Ese estado es lo que se conoce como un plasma. Ahora, la característica de un plasma de esta temperatura es que es opaco a su propia radiación. O sea, la radiación que produce no puede atravesar el propio plasma. Y entonces el plasma es opaco. Como es opaca, por ejemplo, la superficie del Sol, que tiene aproximadamente esta temperatura. Nosotros miramos al Sol y no vemos qué hay en el centro del Sol. Es opaco, vemos solamente la superficie. La radiación que es producida dentro del Sol es absorbida por el propio Sol. Bueno, lo mismo pasaba con el universo cuando alcanzó una temperatura del orden de la temperatura de la superficie del Sol. Entonces, eh, a esa, en esa época, o sea, unos 380.000 años después del momento que el universo comenzó a expandirse, el universo llega a esta temperatura y si se expande un poco más, entonces se vuelve eh, transparente, porque la temperatura cae por debajo de la temperatura a la cual la materia puede estar en ese estado en el que llamamos plasma. Entonces, cuando... La, la expansión hace que la temperatura caiga por debajo de los 3.000 grados Kelvin, los electrones son capturados por primera vez por los, eh, los protones, por los nucleones, y el universo sufre un cambio de estado, un gigantesco cambio de estado, por el cual deja de ser opaco y se vuelve transparente. Y la radiación que estaba contenida dentro del universo entonces escapa. Esa radiación llena todo el universo. Y desde entonces se ha estado expandiendo junto con el universo. Esa radiación que en aquella época tenía una temperatura de unos 3.000 grados, hoy debería tener una temperatura del orden de los 3 grados. Esa radiación existe. Si la pudiésemos detectar, sería un indicio de que todas estas ideas sobre el universo son aproximadamente correctas. En el año 1964, estos dos caballeros, Pensillas y Wilson, que trabajaban para los laboratorios Bell haciendo mediciones con esa antena de formato extraño que ustedes ven ahí, detectaron una radiación omnidireccional, o sea, una radiación que venía de todas las direcciones y tenía eh, una temperatura aproximada de unos 3 grados eh, Kelvin. Lo que habían detectado Pensías y Wilson, y por lo cual luego recibirían el premio Nobel de Física en el año 1978, era esta radiación que se produjo unos 380 mil años después del comienzo de la expansión del universo, cuando se ocurrió ese cambio de fase y el universo se hizo eh, transparente. Esta fue la primera gran evidencia. A favor de la teoría de eh, la expansión del universo. Hoy hemos medido esta radiación con una precisión muy, muy grande, utilizando ya no solamente radiotelescopios en la Tierra, sino satélites eh, en órbita terrestre, por ejemplo, el satélite COBE, y hoy sabemos que esta radiación, cuando graficamos su intensidad en función de su eh, frecuencia o de la longitud de onda de la radiación, es prácticamente una radiación de un cuerpo negro perfecto, o sea, un cuerpo que es eh, un emisor perfecto. Y eso es la característica que uno esperaría de ese plasma primordial que queda caracterizado por la temperatura, que tenía en el momento en que se hizo transparente a su radiación. Esa temperatura hoy la podemos medir con una gran precisión y es de 2,725 grados Kelvin. Y todo esto ha llevado a eh, formular una teoría que ustedes seguramente han oído de nombre, se llama teoría del Big Bang. Es una teoría que digamos, eh, supone que en el pasado el universo era más caliente y más denso, y que actualmente el universo, y desde entonces, está en un estado dinámico, un estado que es de expansión, y es una teoría esencialmente sobre la formación de la estructura que hay en el universo. Aquel plasma primordial era un plasma esencialmente homogéneo. Ahora, en el universo actual, sin embargo, podemos ver un montón de estructuras. Vemos planetas, vemos estrellas, vemos galaxias, vemos cúmulos de galaxias. La teoría del Big Bang trata de explicar cómo a partir de aquella eh, radiación primordial y de aquel plasma primordial ha tenido lugar la formación de la estructura que hoy observamos en el universo. Para que se forme esta esta estructura, eh, la, la materia, y en particular la, la, la componente dominante de la materia en la formación de las galaxias, debería haber sido esencialmente fría. Esto, cuando los astrónomos dicen frío, quieren decir que las partículas que forman la materia se mueven a velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Entonces, si eso eh, se cumple y si esa materia que está en una forma desconocida, por eso se le llama materia oscura, tenía una, era, era, tenía una componente fría, entonces es posible explicar la formación de la estructura que vemos actualmente en el universo a partir de pequeñísimas inhomogeneidades que podrían haber estado presentes en la radiación de fondo eh, cósmica. Aquí tenemos un, un, una distribución de materia en una simulación numérica donde se han implantado pequeñas irregularidades, pequeñas inhomogeneidades en esa distribución, muy pequeñas, y se deja que evolucione el sistema con eh, el tiempo y se va siguiendo la trayectoria de millones y millones de partículas para ver cómo se comporta bajo la acción de la gravedad. Lo que se obtiene es algo como esto. Al cabo de algunos eh, cientos de millones de años, se terminan formando los elementos básicos a partir de los cuales se crean las galaxias y los cúmulos de galaxias. Aquí hay una evolución a una más grande escala donde ustedes pueden ver cómo se forma la estructura a gran escala del universo a partir de ese plasma primigenio con una fuerte componente de materia oscura fría y pequeñas irregularidades, pequeñas inhomogeneidades en la distribución inicial en la época en la cual se liberó la energía, la, perdón, la radiación que se conoce como radiación de fondo cósmica, que es la detectada por Penzias y Wilson. Todo esto entonces lleva a un modelo particular de la teoría del Big Bang que se conoce como modelo lambda-CDM. ¿Por qué ese nombre eh, rimbombante? Bueno, lambda porque el modelo eh, presupone la validez de las ecuaciones de Einstein, pero con una constante cosmológica. O sea, las ecuaciones modificadas en el formato que lo, la presentó Einstein cuando él eh, halló la solución estática del universo, con ese, ese término que describía la eh, capacidad del universo de tener una geometría que le permitiese una repulsión gravitacional a gran escala. El CDM significa cold dark matter en, en inglés, que es materia oscura fría, que es este componente necesario para la formación de estructura a gran escala del de universo. Entonces, este es un modelo particular de universo en expansión que adopta a la teoría de la gravitación de Einstein con constante cosmológica y un contenido de materia que básicamente está eh, dada por las partículas que forman el modelo estándar, baryones, neutrinos, fotones, de la física de partículas. Más materia oscura fría, cuya naturaleza aún no conocemos eh, completamente, su existencia es inferida solamente en forma teórica a partir del movimiento de la materia visible, tal como la detectamos con nuestros telescopios y por inferencias cosmológicas como las que acabamos de mencionar. Y finalmente el modelo incorpora lo que se conoce como un Big Bang caliente, una frase inicial del universo en el cual el universo se empieza a expandir a una temperatura muy, muy grande. Este modelo además supone una distribución fundamentalmente isotrópica y homogénea de eh, la materia y por lo tanto una geometría. Para el espacio-tiempo que se conoce como de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Pues básicamente eh, el espacio-tiempo se supone que es descrito por eh, la solución de Friedman. Y finalmente, la evolución eh, temporal del sistema se obtiene resolviendo las ecuaciones de, de Friedman junto con las ecuaciones de estado para la materia que provienen de las teorías de la física nuclear y la física de partículas. Muy bien. Ahora, para que este modelo funcione y se forme la materia y nosotros podamos estar aquí hoy en esta conferencia, tendría que haber habido una cierta distribución de pequeñas inhomogeneidades en esa radiación de fondo tan homogénea que detectaron Pensillas y Wilson en la radiación de fondo cósmica. Bueno, hace unos años se lanzaron una serie de satélites, como el satélite Planck, que midieron con una sensibilidad exquisita la distribución en el cielo de la radiación de fondo cósmica. Y lo que pudo y pudieron encontrar estas misiones es que esa distribución, si bien es muy homogénea y muy isotrópica, no es completamente homogénea. Hay pequeñas irregularidades que son precisamente las que predecía la teoría que tenían que existir para que luego se formase la estructura que observábamos. Aquí ustedes están viendo un mapa donde se muestran las variaciones de temperatura en el fondo de radiación con una escala donde lo que estamos visualizando son variaciones del nivel de micro. Kelvin, o sea, de una millonésima de grado. ¿sí? O sea, son variaciones muy, muy pequeñas. Bueno, aplicando el modelo teórico con los datos observacionales que se obtienen de satélites como el satélite Planck, uno puede determinar los parámetros libres de este modelo, que dijimos que son la densidad de materia bariónica, o sea, la materia normal formada por por Protones, digamos, y neutrones, como esta mesa o la computadora que estoy utilizando para hablar con ustedes, cuál es la densidad de materia oscura, ¿Cuál, cuándo ocurrió exactamente eh, la, esta, eh, la, la segregación de la radiación de fondo cósmica, o sea, la recombinación del universo por primera vez, cuál es la, el valor de la constante cosmológica y cuál es el valor de la velocidad de expansión hoy, o sea, lo que se llama la constante de Hubble. Y esto conforma este modelo, que es muy exitoso, eh, que es el modelo lambda-CDM. Es exitoso, pero no está exento de problemas, como todo modelo teórico, ¿no? que tiene en general aciertos, porque si lo adoptamos es porque explica correctamente algunos aspectos de la realidad. Pero también siempre va a haber aspectos de la realidad que no va a describir correctamente porque es una idealización, es un modelo conceptual y la realidad es eh, extremadamente compleja. ¿Cuáles son los problemas de este modelo estándar de la cosmología? Eh, bueno, primero explicar por qué el fondo cósmico de radiación es tan... Eh, homogéneo. Porque si yo miro en una dirección del cielo, la temperatura es exactamente la misma que si miro en una dirección opuesta del cielo. Y eso ustedes dirán, ¿y por qué es un problema? Bueno, porque si yo retrotraigo hacia el pasado esas dos regiones, en el momento que se produjo la radiación que estoy midiendo, esas regiones no estaban en contacto. Y si no estaban en contacto, no podían estar en equilibrio termodinámico. Y por lo tanto, no no tienen por qué estar a la misma temperatura. Entonces, explicar por qué todo el cielo tiene una misma temperatura es un desafío para el modelo estándar. Luego hay otra cuestión, que es que cada corte espacial de ese universo que está en expansión parece ser extraordinariamente chato. Chato en el sentido de que la geometría que parece valer de las infinitas geometrías posibles, es la geometría de Euclides. O sea, ¿por qué los cortes espaciales son euclídeos? Otro problema es, bueno, ¿por qué estas pequeñas irregularidades en la radiación de fondo cósmica, que son las que permiten inferir que el plasma también tenía irregularidades, por qué están ahí? ¿Por qué ese plasma tenía estas irregularidades, estas fluctuaciones? Y otro problema es que si tratamos de determinar el valor de la velocidad de expansión del universo, o sea, el valor de la constante de Hubble, usando datos que provienen del fondo cósmico de radiación, o sea, del universo temprano, o si usamos datos del universo cercano con nuestros telescopios, los valores de la constante de Hubble que obtenemos son diferentes. ¿Por qué es eso? A eso se le conoce como tensión de Hubble. Bueno, estos son varios de los problemas que tiene el modelo estándar. Y para intentar solucionar o paliar alguno de estos problemas, es que se ha propuesto una hipótesis que se conoce como hipótesis inflacionaria. O sea, ¿qué es esta hipótesis inflacionaria? Bueno, es la idea de que la velocidad de expansión del universo al comienzo de la expansión pasó por una fase mucho más acelerada que la expansión del universo actual. A esa etapa temprana del universo, en el cual se expande exponencialmente, es, se le llama la etapa inflacionaria del universo. O sea, es una hipotética eh, expansión exponencial del universo que ocurre al final de... Eh, en lo que se conoce como época de gran unificación, o sea, cuando eh, aparecen por primera vez los primeros quarks en, en el universo, que son los que después van a formar los protones y los, este, los neutrones. Eso sería aproximadamente unos 10 a la menos 36 segundos después del comienzo de la expansión, o sea, 10 a la menos 36 segundos es un lapso de tiempo muy, muy corto. Es seis ceros un segundo después del comienzo de la expansión. ¿Por qué ocurrió esa, esa expansión acelerada? Bueno, la, la hipótesis de los cosmólogos es que eh, quizás en esa, en, esa, en esa época temprana hubo un, un campo, un campo cuántico conocido con el nombre rimbombante del inflatón, y ese campo cuántico tenía una densidad de energía negativa. Al tener una densidad de energía negativa, eso lo que hace es que la gravedad, en vez de ser atractiva, sea repulsiva, entonces el universo se expande aceleradamente. Y ese inflatón, ese campo cuántico, es un campo no estable, sino inestable. Ustedes saben que hay muchas partículas que son inestables, por ejemplo, un muón. Una partícula elemental vive 10 a, la menos 16, 10 a la menos 6 segundos. Después de ese lapso de tiempo, decae en otras partículas, ¿sí? en un electrón y en un neutrino muónico. Bueno, el inflatón se supone que también era una partícula eh, inestable y después de un lapso de tiempo muy, muy corto, decae y los productos de su decaimiento son las partículas que forman. El modelo estándar y que hoy constituyen la materia que puebla el universo. Entonces, la idea, digamos, de, 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 de este modelo cosmológico modificado con inflexión es más o menos lo que ustedes están viendo ahora en eh, este gráfico. Aquí tenemos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el radio del universo. Entonces, el universo empieza. Eso, Está esencialmente vacío, lleno solamente espacio-tiempo con el inflatón. Cuando aparece el, este inflatón, el universo se expande exponencialmente. Eso significa que el radio se incrementa exponencialmente. Fíjense que crece eh, aproximadamente 40 órdenes de magnitud en una fracción muy, muy pequeña de segundo. Luego el inflatón decae y la inflación termina y el universo se continúa expandiendo a una velocidad aproximadamente constante, de acuerdo al modelo estándar que vimos antes, hasta que en el presente ya comienza a dominar el término de la constante cosmológica, que es muy pequeñito, y el universo se empieza a expandir de nuevo aceleradamente, pero con una aceleración aún mucho más eh, débil que la de la etapa inflacionaria. ¿Por qué este, este modelo resuelve los, algunos de los problemas o por qué algunos físicos dicen que resuelve algunos de los problemas que vimos antes? Bueno, el caso de, digamos, de la, la homogeneidad de la temperatura del cielo se resuelve porque si hubo una etapa inflacionaria, entonces, en el pasado remoto, eh, las distintas partes del universo estaban en contacto unas con otras y hoy nos parecen separadas por eh, distancias que son irreconciliables con el que tenga la misma temperatura, simplemente porque nosotros extrapolamos hacia el pasado pensando en que la eh, velocidad de expansión era en el pasado tal como la conocemos hoy. Si la extrapolásemos con la inflación, entonces hubo un momento en que esas regiones distantes efectivamente estuvieron en contacto. Y respecto al problema de la chatura, de por qué los cortes del universo son muy chatos, tiene una geometría que es como la de Euclides, y la explicación de eso, por la inflación, es que independientemente de cómo hubiese sido la curvatura del universo temprano, el proceso de inflación estira el espacio-tiempo y destruye la curvatura espacial, de la misma manera que independientemente de las arrugas que tenga una sábana, sobre nuestra cama, cuando nosotros estiramos la superficie de la sábana, destruimos la curvatura y la superficie queda chata de nuevo. Eso está graficado aquí con este ejemplo de una hormiga en un globo. ¿sí? Cuando el globo es chiquito, la hormiga nota la curvatura al caminar sobre él. Pero si inflamos el globo, el globo en forma exponencial, eh, la superficie del globo se vuelve chata para o plana. Para la hormiga. Y eh, el tema de las inhomogeneidades, estas que aparecen en la densidad del de plasma primordial y que hoy vemos como inhomogeneidades en la densidad de la radiación de fondo, eh, se puede explicar porque podrían ser el resultado de fluctuaciones cuánticas, pequeñas oscilaciones en el inflatón. Que debido a la época temprana en la cual apareció, era una partícula cuántica, como toda partícula cuántica está sujeta a fluctuaciones cuánticas, y esas fluctuaciones después son congeladas por la expansión y dan lugar a esas pequeñas irregularidades que eh, producen las inhomogeneidades en la radiación de fondo cósmica. Bueno, muy, muy bien todo esto, o sea. Pero también hay problemas. O sea, esta, esta teoría, la teoría del Big Bang con una etapa inflacionaria, también enfrenta serios problemas. Y es tema de discusión hoy entre los cosmólogos. ¿Cuáles son los problemas? Estos son algunos, por ejemplo. Primero, ese inflatón que aparece al comienzo de la expansión del universo. ¿Qué es esa partícula? ¿Por qué no la observamos hoy? ¿Por qué? Digamos, existió en aquel momento y no ahora, cuáles son sus características, cómo es compatible con, con nuestras ideas de la física de partículas actual, cómo entra dentro del modelo que nosotros tenemos estándar de física de partículas, o cómo modificamos el modelo estándar para incluir una partícula con las características de este inflatón, que son muy peculiares. ¿Podemos llegar a acomodar las propiedades de esta partícula en una teoría fundamental? para las demás partículas. ¿Son compatibles? No lo sabemos. Luego eh, hay otro problema con la teoría inflacionaria, que es que este inflatón, para comportarse como se tiene que comportar a fin de dar el lugar a la expansión acelerada del universo, tiene que eh, tener condiciones eh, extremadamente eh, finas. Eh, en, en, en las condiciones iniciales para este eh, propio inflatón. El inflatón, para que decaiga en el tiempo que tiene que decaer, tiene que tener un cierto potencial y ese potencial que determina la dinámica del inflatón tiene una forma muy, muy particular, porque esa formula, forma y no otra, ¿sí? nadie lo sabe. No hay una física fundamental del inflatón y su potencial. Y luego, eh, la inflación no resuelve otro problema, que es el problema de la singularidad. O sea, el problema de la singularidad es básicamente que si seguimos retrotrayendo más allá del de inflatón, la, la contracción del universo, va a llegar un momento en que las ecuaciones dejan de ser válidas y la, eh, la curvatura del espacio-tiempo deja estar determinada, las ecuaciones de Einstein no se pueden aplicar más, y eso es lo que se, se conoce con el nombre de la singularidad inicial. Entonces, la teoría falla cuando uno trata de extrapolarla al comienzo de la eh, expansión. Entonces, de ahí que se han propuesto otras teorías, como las teorías llamadas del gran rebote, o teorías con velocidad de la luz variable, y otras muchas. Teorías que aún son materia de discusión y debate entre los cosmólogos. Resumiendo un poco esta, esta visión del universo actual que les he presentado, podemos decir que el universo puede ser que comienza a expandirse luego de una fase en la cual el espacio-tiempo o sea la gravedad misma quizá estuvo en un régimen cuántico no lo sabemos no tenemos una teoría cuántica del espacio-tiempo luego este modelo que les presenté tiene una fase inflacionaria producida por este supuesto inflatón, pero no sabemos si existió o no. Luego está el decaimiento del inflatón y la, la aparición de, la, de las partículas que forman el universo actual. ¿no? ¿Cierto? A eso se le conoce como variogénesis. Ahí también hay varios problemas. Eh, por ejemplo, explicar eh, por qué hoy en el universo observamos más materia que antimateria, ¿no? por qué hay una preferencia respecto a la materia en la producción de los componentes básicos del universo. Luego viene la etapa de la nucleosíntesis, que ocurre aproximadamente un segundo luego de que el universo comienza a expandirse, cuando tiene una temperatura de unos mil millones de grados. Ahí, en, en, en la nucleosíntesis, es cuando se forman los, eh, básicamente, el, este, el hidrógeno, que, que observamos hoy en, en el universo, hay una, una fracción del helio que existe en el universo y también del deuterio. Luego la siguiente gran etapa del universo es la etapa de la recombinación, cuando el universo deja de ser un plasma y entonces los electrones se unen a los protones, forman los primeros átomos y la luz escapa. Luego, cuando se forman esos átomos, viene una etapa que se conoce como la edad oscura del universo, porque el plasma producía radiación electromagnética, el plasma brillaba, pero luego cuando tenemos la materia neutra, la materia neutra es inerte y por lo tanto el universo se vuelve oscuro. Es lo que se conoce como la edad oscura. Sin embargo, después de algunos eh, cientos de millones de años, el universo de nuevo resulta que está ionizado. El universo hoy está ionizado. De nuevo hay luz. Si nosotros miramos... Eh, con un telescopio vemos galaxias que brillan, vemos estrellas que brillan, vemos objetos que reflejan luz. Entonces, el universo, evidentemente, volvió a este, dejar de estar en un estado fundamentalmente de materia neutra. Eso es lo que se conoce como la reionización del universo. Y luego viene toda la etapa de la formación de la estructura del universo a partir de de eh, la materia oscura fría que domina la, la dinámica. Y finalmente llegamos a la etapa actual, donde el universo parece cada vez estar más en una etapa de expansión acelerada, algunos dicen dominado por una energía oscura, eso es como si el universo hoy hubiese algo similar al inflatón que hace por su densidad de energía negativa que se expanda aceleradamente, pero podemos pensar en términos de la constante cosmológica, lo cual no requiere una energía oscura. ¿sí? Aquí hay una, un, estas distintas fases del universo, las ven ustedes en forma gráfica. El comienzo de la expansión, donde no sabemos por qué el universo empieza a expandirse, luego la inflación, la etapa de expansión acelerada. Fíjense que el radio se incrementa en forma exponencial. Luego la edad oscura, donde no hay luz. Luego la, eh, la producción, eh, perdón, luego la producción del fondo cósmico de radiación, que es aquí. Luego, sí, la edad oscura, donde no hay luz. Luego comienza la reorganización, la formación de estructuras. Y finalmente llegamos al universo actual, donde el radio de nuevo empieza a incrementarse cada vez más y más rápido a partir eh, del paso del tiempo. Y sigue habiendo más y más eh, problemas. Eh, por ejemplo, la tensión de Hubble que les mencioné hoy, o también el hecho de que en estas últimas eh, semanas y meses el telescopio espacial James Webb está descubriendo galaxias ya completamente formadas apenas unos 100 millones de años después del comienzo de la expansión del universo, en medio de lo que se suponía era la Edad Oscura. ¿Cómo esas galaxias pudieron formarse tan rápido? ¿Cómo una estructura tan compleja como una galaxia, con millones de estrellas, puede llegar a formarse en apenas 100 millones de años? Piensen que en la Tierra, eh, 100 millones de años ha sido un tiempo extremadamente corto. Había dinosaurios hace 100 millones de años en la Tierra. ¿sí? O sea, es un tiempo, eh, en edades cosmológicas, 100 millones de años es muy, muy poco. Luego esta materia oscura, que es fundamental para que se forme la estructura, nunca se ha detectado. O sea, a pesar de enormes esfuerzos, de enormes recursos, de gigantescas cantidades de dinero invertidas en experimentos que tratan de detectar en forma directa y también en forma indirecta la materia oscura, desde hace más de 70 años ha sido imposible detectarla. Entonces hay gente que empieza a dudar de que esa materia oscura realmente exista. Si su única manifestación es la forma en que se mueve la materia visible, que se aparta de los dictados de la teoría general de la relatividad, acaso algunos están empezando a sugerir lo que sea incorrecta es nuestra descripción de la gravedad, no necesariamente que en el mundo existe materia oscura. Este es un problema abierto. Luego hay otro problema que es el problema de las condiciones iniciales de la expansión del universo y el problema de lo que se llama la entropía. O sea, ustedes saben que un sistema que está en equilibrio termodinámico, o sea, un sistema que tiene una temperatura uniforme, es un sistema que está en el máximo de entropía y un sistema en el equilibrio esencialmente no debería cambiar. Si uno mira... Al universo temprano, lo que ves es la radiación de fondo cósmica, toda con una misma temperatura. Entonces, uno dice que ese gas está en el máximo de su entropía. Por lo tanto, está en equilibrio termodinámico y no debería cambiar. Sin embargo, obviamente, las cosas han cambiado mucho desde entonces. ¿sí? Hoy tenemos estructura que antes no teníamos. Eso solamente es posible si eh, la entropía total del universo no está de dominada por la materia, sino está dominada por el espacio-tiempo. Pero el espacio-tiempo tiene que tener una condición inicial de energía, perdón, de entropía, tal que esa entropía tiene que ser extremadamente baja, de tal manera que hoy la entropía pueda seguir aumentando. ¿Por qué? ¿Por qué la entropía del espacio-tiempo era extremadamente baja en el universo temprano? No lo sabemos. Luego, ¿el universo es realmente isotrópico y homogéneo? Esa suposición que hicimos para poder aplicar las ecuaciones de Friedman, ¿cuán válida es? ¿Sí? Hay gente que cuestiona eso. Hay censos a gran escala de la materia y de la distribución de la materia en el universo que nos muestran que no es tan eh, homogénea ni tan isotrópica como implica la suposición de Friedman. ¿Qué pasa si uno tiene en cuenta... Esas pequeñas inhomogeneidades o grandes inhomogeneidades en el universo, esa estructura, y empieza a promediar, y en vez de resolver la ecuación de Friedman, trata de resolver las ecuaciones de Einstein, pero en forma rigurosa, teniendo en cuenta la distribución real de materia. Bueno, eso es algo que aún no tiene respuesta, pero que se trabaja en esa dirección. Y es posible que eh, la resolución de ese problema trae aparejado más de una sorpresa. Y finalmente, obviamente, hay un problema de fondo en todo esto, que es de dónde salieron el espacio-tiempo y eh, la energía que contiene ese espacio-tiempo y que permite todos los cambios que ha sufrido el universo desde que comenzó a expandirse. Entonces, estas son preguntas muy grandes, son preguntas muy serias, y eh, en ciencia tendríamos que tratar de responderlas. Ahora, ¿cómo, para, ¿cómo podemos hacer para poder aportar eh, respuestas que estén basadas en la investigación del universo real y no meramente en la especulación? Para eso necesitamos hacer observaciones, pero observaciones del comienzo del universo. Ahora, ¿cómo podemos observar el comienzo del universo? Si yo les he dicho que después de 380.000 años del comienzo de la expansión del universo todavía era opaco ¿sí? si no podemos ver más allá del momento en el cual se produjo la radiación de fondo cósmica bueno la, la idea es eh, tratar de estudiar la gravedad la gravedad puede las ondas de gravedad pueden atravesar lo que la radiación no puede atravesar entonces si en el universo más temprano en el universo de la etapa inflacionaria se produjeron ondas de gravedad. Entonces, esas ondas de gravedad podrían haber atravesado todo el universo cuando era un plasma, es un universo opaco a la radiación y haber llegado hasta nosotros. Ahora, esas ondas de gravedad debido a la expansión del universo hoy son extraordinariamente débiles y es imposible detectarlas en forma directa. Pero tal vez podríamos detectar la interacción de esas ondas con la, la materia que produjo la radiación del fondo cósmico que sí podemos observar hoy con nuestros instrumentos. Entonces, digamos, de lo que se trata es de, tra de, de entender cómo se acopló las ondas de gravedad, si es que las hubo, del universo temprano, del periodo inflacionario, con la materia, cuando la materia produjo la radiación de fondo cósmica que hoy observamos. Una onda de gravedad lo que hace esencialmente es modificar el espacio-tiempo. Entonces puede modificar, por ejemplo, la distancia entre dos puntos a medida que se propaga. Aquí ustedes lo que están viendo es una animación de una onda de gravedad que se propaga. A través de una región donde hemos puesto, para que la puedan visualizar, una malla formada por pequeñas masas colocadas en círculos. Esto, en ausencia de onda de gravedad, es simplemente un cilindro. ¿sí? Es un cilindro. Cuando la onda de gravedad pasa, las distancias van cambiando y lo que antes eran círculos, o sea, cortes del cilindro de un radio siempre constante, ahora tienen radio variable, que va variando a medida que la gravedad se va propagando. La onda de gravedad, o sea, la perturbación en la geometría del espacio-tiempo, en la curvatura, se va propagando. Entonces, ¿qué pasa cuando eso afecta a las cargas que produjeron la radiación de fondo cósmica en el plasma primordial? Bueno, las fluctuaciones del inflatón, dijimos, producen ondas de compresión y de rarefacción que mueven las cargas ¿sí? en determinada manera que producen un tipo de radiación característica con una propiedad llamada polarización lineal, porque las cargas básicamente van a oscilar linealmente. Ahora, una onda de gravedad es más compleja, como ustedes vieron en la animación anterior, y lo que hace es estrujar las cargas, en distintas direcciones. Primero, fíjense que el, lo que era antes un círculo se transforma en una elipse con un semieje mayor y un semieje menor perpendicular que después se invierten. ¿sí? Eso, ese tipo de movimiento de las cargas produce en otra clase de polarización que es lo que se llama polarización circular. Los astrónomos hablan de modos E y modos B en la polarización de la radiación de fondo cósmica. Los modos E son creados, entre otras cosas, por las ondas de compresión, las ondas de sonido, básicamente, mientras que los modos B son creados por las ondas de gravedad. Entonces, si quisiéramos saber cómo eran las ondas de gravedad de la época inflacionaria, lo que tenemos que estudiar es la polarización de los modos B en el fondo cósmico de radiación. Ahora, eso presenta un problema. ¿Por qué? Porque esos modos son extraordinariamente débiles y ya de por sí la radiación de fondo cósmica es una radiación muy débil y las variaciones, las fluctuaciones sobre ella, aún más débiles. Si lográsemos hacerlo, lo que estaríamos detectando son los efectos de lo que pasó con el espacio-tiempo inmediatamente después del comienzo de la expansión, esas ondas de gravedad que atravesaron toda la etapa donde el universo era opaco y dejaron su impronta en la radiación de fondo cósmico. La polarización circular, o sea, esta polarización que queremos detectar es menor que el 1% de la radiación de fondo cósmica. ¿sí? Y eh, ya de por sí eso es muy débil. Es una radiación que dijimos que tiene una temperatura de 2.75 grados Kelvin, o sea que nuestro instrumento tiene que ser capaz de detectar pequeñas fluctuaciones en la temperatura del cielo que están Digamos, al nivel de la milésima de grado por arriba del cero absoluto. Y eso es un desafío tecnológico formidable. ¿Cómo estamos encarando hoy en día ese desafío? Hace un par de semanas se inauguró en la Puna Salteña, en el norte de la República Argentina, un instrumento que se llama Cubic. Y es un, un, un instrumento que. Eh, es el resultado de una colaboración internacional que lleva trabajando ya más de 10 años en el desarrollo de este instrumento, pensado para medir los modos B de la radiación de fondo cósmica y poder inferir entonces si existió o no una etapa inflacionaria en el universo temprano. Este, este instrumento tiene que estar ubicado en una región extraordinariamente seca, por eso Atacama, a una gran altura, para que la radiación pueda eh, ser detectable, hasta a 5.000 metros de altura, en el polo eh, tecnológico observacional, donde se ubica otro telescopio submilimétrico que se conoce como Llama, en el norte de la Argentina. Esta es la localización de el del instrumento. Y este es el aspecto que tiene el instrumento, que esencialmente consta de un crióstato, o sea, una cámara que mantiene eh, distintas eh, temperaturas en su interior. Hay una parte que está a 4 grados por arriba del cero absoluto, luego hay una parte que está al nivel de 1 grado por arriba del cero absoluto, y luego hay una región que es donde están los detectores más sensibles que está apenas a eh, algunas eh, decenas de milikelvin, o sea, eh, de milésimas por arriba del cero eh, absoluto. Y este instrumento utiliza una tecnología híbrida, combina por primera vez en la historia de los estudios de la radiación de fondo cósmico lo que es un arreglo de detectores de radioondas, de antenas básicamente, interferométricas. Hay, una gran cantidad de estas antenas, con un arreglo de volómetros que son, eh, digamos, es electrónica extraordinariamente sensible a los cambios de temperatura. Para lograr que todo eso funcione en forma armónica, hacen falta temperaturas, digamos, que en el interior de este aparato son las temperaturas más bajas que hay dentro de todo el sistema solar. ¿sí? No hay otro lugar en el sistema solar que esté más frío, el interior de este aparato. Aquí tienen ustedes un poquito más de detalle de cómo es el, el interior. La radiación entra por aquí, por esta ventana. ¿sí? Eh, es reflejada por un sistema óptico luego de pasar por eh, los primeros detectores que son las antenas que están aquí en esta parte. Eh, el sistema óptico luego direcciona... La, la radiación hacia la zona donde están los volómetros más sensibles dentro de la cámara de más bajas temperaturas. Esto está ubicado a su vez dentro de, de eh, un, un observatorio que tiene una serie de protecciones para la radiación y la contaminación de radiaciones que vengan del de medio terrestre y está en eh, una cúpula ubicada, como dijimos, a 5.000 metros de altura. Aquí ustedes lo que ven son algunas imágenes del proceso de construcción del aparato. El crióstato fue eh, digamos, producido y puesto en condiciones por primera vez criogénicas en París, en el Instituto de Astrofísica de París. Luego se trajo a Salta, donde... Eh, fue de nuevo integrado, fue calibrado, y se lograron de nuevo las temperaturas en la ciudad de Salta, en los, este, las instalaciones que allí tiene ITEDA, el Instituto de Tecnologías de Detección de Astropartículas. Aquí está el ingeniero de sistemas, Emiliano Rastocchi, eh, junto al telescopio. Él es el que se encargó de integrar todos los sistemas. Aquí estamos poco antes de la, de la inauguración en el instrumento. Y luego el instrumento se llevó al sitio. Esta es una visión general del sitio a 5.000 metros de altura. Aquí tienen ustedes las distintas componentes que van dentro del crióstato. Aquí tienen el proceso de montaje del de instrumento. Fíjense que esto es de hace pocas semanas cuando se, se lo estaba montando para la inauguración. Aquí se coloca el crióstato en el refugio, eh, aquí las distintas etapas, aquí ya está montado en, en la armadura que lo va a sostener y que permite orientarlo. Y aquí tienen una eh, animación de eh, cómo es este, el pasaje de una jornada completa con la apertura de la cúpula y el montaje del de instrumento en la misma. Aquí tienen el instrumento ya listo para operar eh, el día de la inauguración. Y bueno, esto qué es lo que nos va a permitir eh, determinar. Bueno, si se, hubo un periodo inflacionario, y además de haber un periodo inflacionario, el espacio-tiempo tuvo un régimen cuántico, esas oscilaciones cuánticas en el espacio-tiempo deben haber producido ondas de gravedad y esas ondas de gravedad dejaron su huella aquí en el fondo cósmico de radiación y nos van a permitir inferir si la gravedad puede haber estado o no en un régimen de ese tipo, un régimen cuántico. Y si hubo o no inflación, y si hubo inflación, cuáles fueron las características de esa inflación. ¿Sí? O sea, podemos determinar algunas de las propiedades de ese inflatón que no son conocidas. Y también nos va a permitir explorar otras posibilidades, porque ¿qué pasa si de repente no hay, eh, no hay polarización B en la radiación de fondo cósmica? Bueno, eso quizás puede significar que no hubo un periodo inflacionario, o acaso hubo un periodo inflacionario, pero no hubo una fase cuántica del espacio-tiempo y acaso el universo, por ejemplo, en esa época sufrió un rebote desde un periodo de contracción anterior. Y esto nos lleva a esas teorías llamadas del gran rebote que básicamente lo que postulan es que la expansión del universo que nosotros estamos viviendo y que comenzó hace 13.800 millones de años no es más que una fase en la historia del universo. Y lo que se llama el Big Bang no es el comienzo del de universo, sino solamente el comienzo de esa fase. Y previo a esa fase hubo otra fase en la cual el universo se contrajo. Y a medida que el universo se va contrayendo, la estructura se va destruyendo porque el universo se va comprimiendo, desaparecen las galaxias, desaparecen las estrellas, se forma un plasma primordial y ese plasma primordial es el mismo plasma primordial que da lugar después a la radiación de fondo cósmica en la fase de expansión actual luego de ese rebote. Los desafíos de estas teorías de rebote es explicar cómo se produce ese rebote. Y hay una cuestión adicional que este año hemos estudiado junto con Daniela Pérez también del Instituto Argentino de Radioastronomía, que es la siguiente, en esa fase de contracción, si es que existe, que destruye la estructura hay algo que quizás no se destruye y son los agujeros negros Por los agujeros negros a diferencia de las galaxias y las estrellas no los podemos comprimir porque ya son objetos completamente colapsados ¿qué pasa con la evolución de un agujero negro a través de ese rebote lo que mostramos en un trabajo muy reciente publicado en Physical Review D es que eh, en principio, algunos de esos agujeros negros, si tienen un rango de masas adecuado, pueden pasar de la fase de contracción a la fase de expansión. ¿Y ¿Cuáles son los efectos de esos agujeros negros de nuestro lado expansivo del universo? Bueno, tenemos concentraciones o pozos de potencial gravitacional en el universo muy temprano que permitirían que se formen galaxias mucho antes de que los las teorías de materia oscura indican que se deberían haber formado, tal como está observando el telescopio espacial James Webb. Well. O sea que es una hipótesis que al menos merece ser investigada en más detalle. ¿Son acaso las semillas de la estructura del universo agujeros negros de etapas anteriores de la historia del universo que han llegado hasta nuestro universo? Es una pregunta abierta con la cual los dejo y eh, me despido, pero quedo atento a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Gracias. Muchas gracias, eh, doctor Gustavo, eh, por esta charla tan eh, didáctica, eh, concisa, ya, ya, de, ya de por sí es un mérito resumir la historia del universo en, algunos, en algunas horas eh, o incluso minutos y, y... Como siempre, el doctor Gustavo Romero eh, eh, comprime todo esto de una manera exquisita y muy muy didáctica. Si te parece, doctor Gustavo, te transmito dos preguntas para uh, que nos han hecho a través de las redes sociales, además de que te mandan felicitaciones y te agradecen desde el resto de los planetarios tu tiempo para haber estado con nosotros. Eduardo Bautista eh, te manda saludos desde la ciudad de Tijuana, al norte de México, y eh, Maritza Flores. También eh, dice felicitaciones al planetario de Cozumel, excelente invitado. Y hace una, una pregunta, eh, no, no sé si un poco en el sentido filosófico, dice, pregunta para el profesor, después de las teorías y modelos expuestos, ¿podría sostenerse que seguimos dentro de la caverna que proponía Platón? Bueno, primero que nada, un saludo a los amigos de Tijuana, tengo gratos recuerdos de cuando visité eh, Tijuana hace algunos años. Eh, bueno, yo diría que, bueno, lo, como ustedes saben, el mito de, de Platón eh, es, es, un, es, es, es eso, ¿no? Es un mito que lo que trata de, de enseñarnos es mm, la idea de que las cosas no son tal como se nos aparecen y que debemos aprender a mirar más allá de las apariencias para tratar de capturar las verdaderas esencias de la realidad. Fíjense que la imagen del mundo que yo les he presentado tiene poco y nada que ver con eh, el mundo de sentido común, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a eh, objetos concretos, mesas, sillas, automóviles a ver montañas, digamos, a un montón de cosas de las cuales prácticamente yo no hablé y no dije absolutamente nada. ¿no es cierto? La imagen del mundo que hemos llegado a construir la hemos podido construir gracias no a nuestros sentidos, sino a nuestros instrumentos. Esos instrumentos digamos, nos han permitido sondear el universo de una forma que nuestros ojos, nuestro tacto, nuestro olfato, este, no nos permiten eh, siquiera vislumbrar o intuir. ¿sí? Entonces, son como eh, potenciadores de nuestras capacidades que nos permiten ver más allá de nuestro rango estrictamente visual en el óptico muy acotado y hoy podemos inferir, digamos, imágenes del universo desde radio hasta rayos gamma o podemos intentar medir neutrinos o, ra o radiación. Este, eh, extremadamente ionizante en la forma de rayos cósmicos, podemos medir ondas gravitacionales, o sea, hacemos una reconstrucción del, del universo a partir ya no de eh, nuestros sentidos, sino de nuestros instrumentos. Y eso nos permite ver más allá de las sombras que figurativamente menciona eh, Platón, con las cuales no debemos... Quedarnos. Por eso es que estos instrumentos son aquello que utilizamos para intentar tímidamente salir de la, eh, de la caverna de Platón y tratar un poco, quizás este, audazmente, de echarle una vistazo, un vistazo a esas formas reales de, del mundo. ¿no? Eh, Borges, Jorge Luis Borges eh, decía, que, que es, es, hablaba de esa cosa inconmensurable ¿no? que es incomprensible que es que es el universo acaso escapa no solo a lo que eh, imaginamos sino a lo que podemos imaginar Lo, lo interesante es que hoy podemos hacer representaciones, de eh, situaciones que incluso van más allá de nuestra capacidad figurativa. Cuando yo hablo de mecánica cuántica y cuando hablo del comportamiento del mundo subatómico, cuando hablo del inflatón, cuando hablo del universo con un eh, tamaño que es eh, cuántico o de escala de tiempo. Eh, extremadamente pequeñas. Hablo de cosas que no puedo imaginar. O sea, nadie puede imaginar un intervalo de 10 a la menos 36 centímetros. Y sin embargo, puedo entenderlo, porque para entender no necesito ya imaginar, porque puedo representar con una herramienta más poderosa que la razón eh, ha creado, que son las matemáticas. Y Platón sonreía con aprobación a esto que digo, porque él, digamos, por fuerte influencia pitagórica, tiene un enorme aprecio al poder comprensivo que nos dan las matemáticas cuando las aplicamos al mundo para tratar de trascender nuestras limitaciones. Así que bueno, espero que con estas reflexiones haber, no sé si respondido, pero estimulado a nuestros amigos de Tijuana. Muy bien, muchas gracias, eh, Gustavo. Eh, saludos también, ya los últimos que te transmito de eh, Cristóbal Carrión, el director del Planetario de Playa, y de Carolina Castillo, a quien le agradezco también que fue el contacto eh, para mandarte el correo inicial y que nos diera la charla. Eh, y eh, la última pregunta, eh, Jonathan Montalvo dice: Buenas tardes, profesor. Saludos desde Mérida, Yucatán. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Cuál modelo teórico es el mejor candidato a la unificación de física cuántica con la relatividad general? Bueno, eh, saludo a los amigos de Mérida también. Un querido amigo mío, Luis Felipe Rodríguez, es, es, es de allí, de Mérida, así que también tengo aprecio. Eh, la cochinilla Pivil es de allí, ¿no es cierto? De, de, de Mérida. Sí, en, ¿no? en general de la península de Yucatán se prepara no, prácticamente Yucatán. igual, pero ese es el plato típico de, de toda sí. la península. ¿no? Muy Así bueno. que bueno, también nostalgias culinarias que me sí, están sí, sí. Mérida. ¿Cuál es la mejor eh, teoría de unificación? Yo, si, si tuviese que, digamos, eh, responder por mí, diría eh, de, todas las, de todas las interacciones físicas, yo creo que hoy no tenemos un buen candidato para una unificación global, pero creo que estamos en buen camino para tratar de plantearnos cómo la gravitación, al menos, se comporta en un régimen eh, cuántico, cómo el espacio-tiempo podría llegar a ser concebido en forma cuántica y cómo eh, lo que conocemos como espacio-tiempo continuo, con el cual nosotros estamos familiarizados, eh, puede llegar a emerger de estructuras más discretas y estructuras este, más básicas. ¿sí? Y hay, hay teorías como loop quantum gravity, que yo creo que va en muy buen camino, o otra que se llama causal sets, eh, y otras teorías de gravedad emergente, que creo que están haciendo un extraordinario trabajo. Pienso que para tratar de unificar el espacio-tiempo con las otras interacciones de la física, primero tenemos que saber cuantificar el espacio-tiempo. ¿sí? Y entonces ese es el primer paso. Luego vendrá la gran unificación por la que me preguntan que incluya a los campos del de modelo estándar de la teoría de campos. Pero creo que aún es prematuro. ¿sí? Ustedes quizás saben que yo soy un gran escéptico respecto a la teoría de cuerdas. Creo que bueno, tiene problemas epistémicos, pero creo que también tiene una, un problema de que no resuelve eh, la cuestión de fondo fundamental, que es la naturaleza del espacio-tiempo. Eh, al nivel cuántico. La, la, la teoría de cuerdas esencialmente necesita que esas cuerdas vibren en un espacio-tiempo de fondo, un espacio-tiempo tiene un montón de dimensiones y que como, tiene sus propios problemas, dimensiones compactificadas y demás, tiene una degeneración predictiva, etcétera, etcétera. Pero en el fondo esos espacios-tiempos en los cuales vibran esas cuerdas Tampoco se nos explica de dónde salen. O sea que, en el fondo, no es, digamos, no es la forma, yo creo, eso son opiniones personales, ¿no? De eh, cómo encarar estos problemas. Creo que hay que encarar por el problema más grave, que es el problema del comportamiento discreto del espacio-tiempo, y después ir hacia una unificación. Y quién sabe, quién sabe si no, el viejo programa supersubstantivalista de Einstein de reducir todo lo que existe espacio-tiempo, de pensar que lo que llamamos partículas, lo que llamamos campos, en, el real, en realidad acaso no sean más que accidentes del espacio-tiempo, en algún momento no pueda llegar a eh, ser un programa fructífero de investigación nuevamente, como Einstein pensaba, quizás en forma un poco naif para su época, porque aún no había eh, teorías este, más rigurosas sobre las interacciones este, más allá de la interacción electromagnética. ¿no? Así que bueno, más o menos creo que con eso también respondo a los amigos de Media. Muchas, muchas gracias, Gustavo. Y si, como siempre, eh, pues, las respuestas y las charlas tuyas son una invitación a que todas eh, eh, las personas que no son expertas, que no somos e expertos, nos acerquemos de una forma o de otra a través de tus otras charlas, a través de la divulgación escrita, a través de algunos eh, buenos documentales que, que existen. Y eh, eh, pues nada, agradecerte muchísimo el tiempo que has tenido para nosotros. Eh, tan generosamente y ya para cerrar esta sesión eh, le pediría al licenciado Hernán Herrera Jiménez eh, si está por aquí eh, todavía lo tenemos aquí con nosotros para que uh, abriera su cámara su micrófono y nos diera un saludo uh -huh. final un saludo de despedida para esta charla Pues me suma lo que comentaste muchísimas gracias doctor eh, la verdad eh, es un tema pues no sencillo, pero explicado por un maestro. Muchas gracias por, por esa generación de brindarnos conocimiento de esa forma, dedicarnos el tiempo desde allá. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias a todos los seguidores y las seguidoras de, de, esta, de este programa en las redes, en los planetarios en la Universidad Intercultural Maya, allá a los Clubes de Ciencias de Morelos, Carrillo. Un saludo y los esperamos el siguiente viernes, misma hora, eh, con más, con más eh, información y conocimiento, pues que nos brindan, nos brindan personas tan maravillosas como el doctor. Muchísimas gracias. Y gracias, Vicente. Estén bien. Gracias, gracias Hernán. Y gracias eh, nuevamente, Gustavo, por tu tiempo. Sabes que tienes tu casa por acá, tienes cuatro casas en cada uno de los planetarios. Y cuando decidas tomarte unos días, sabes que te vamos a recibir y nos va a dar muchísimo gusto si tenemos una charla presencial contigo. Y desde luego, pues iremos a la cochinita para recordar ese platillo, ¿no? <laughs> muchas, muchas gracias por, 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 bueno, por la invitación. Este, yo realmente la paso muy bien dando esta, estas charlas. Eh, realmente me siento muy bien en México. Me gusta tener presencia en México. Disfruto muchísimo cuando, cuando voy a, a México. Así que estoy agradecido con ustedes por esta oportunidad. A los amigos que estén escuchando y que quieran profundizar por ahí algunas cosas que he mencionado muy rápidamente en otros videos. Tengo un canal de YouTube donde hay decenas de videos de, estas, de estos temas y de otros temas, temas de filosofía, temas un poco más técnicos, cursos enteros. de la pandemia ha sido benigna conmigo, más allá de, de la enfermedad de Covid que me dio, porque Todo. me permitió grabar un montón, montón de material que de otra vez, de otra forma no hubiera podido grabar y que hoy está disponible libre acceso en mi canal de, de YouTube. Así que bueno, sin más. Les mando un gran abrazo y esperemos vernos pronto. Perfecto, muchas gracias, eh, Gustavo. Y Adiós. gracias a todas las personas que nos acompañaron, acompañaron hasta este momento. Nos vemos el próximo viernes. Eh, cuídense mucho y que la pasen bien. Eh, cuídense y nos vemos en la siguiente oportunidad. Se, se colgó. Listo. <laughs> bueno, nos vemos mañana. En la mañana temprano viajo allá a, la, a, la, a Cancún. Ah, tú vas a estar desde allá, ok. Pues ahí nos conectamos, ahí nos vemos. Sí, este... la, la, la sede de Chetumal no, no operará. Uh -huh. Este, Todo se pospuso para el día 10, día 9, viernes 9. Así es que ahí estamos pendientes.